Échese la música, maestro. Hoy se cumplen 58 noches desde que Toño se fue. ¿Quién es Toño? Ah, Toño. Y volví a tener el mismo sueño que tengo desde que te fuiste, cabrón. Que avanzo hacia el altar, que estoy radiante con un vestido de diseñador hermoso. Me sentía dichosa, plena, porque el amor por fin había llegado a mi puerta, sin anunciarse ni hacer ruido. Pero si de golpe llega, pues claro, de golpe se va. Me suicido, no me suicido. No entiendo qué fue lo que pasó. ¿Alguien me puede explicar por qué Toño se fue? ¿Alguno de ustedes que vaya a ver este video en internet cuando yo ya muera, cuando sea un cadáver defectuoso? Según yo no estoy fea. Soy talentosa. Tengo un hogar lindo. Tengo mucho amor. Mucho amor. No entiendo nada. Nada. A veces pienso que mi cuerpo no da más. Hago lo imposible por quererte de verdad. No hace sentido, ya me pierdo en lágrimas. No sé por qué dueles tanto, si ya sé que nunca estás. Pero vivo siempre con tu ilusión. Eres mi razón. No te equivocaste. Si eres un amigo quien llama, bienvenida tu llamada. Si eres un empresario, ay, bienvenido tu contrato. Si eres un cobrador, no te preocupes, pagamos. Y si eres tú, Toño, mi corazón y mi alma te entrego. Manuela. ¿No estás ahí? Mira, tengo que hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada cuando recibas esto.
que iba la poca, mi amor. Mira que mala. Está chula, te quiero. Negra, te me estás poniendo burla, ya te comí tanto molleja. Mira, llegaste tarde de nuevo. Mira que te lo digo, después no vengas a quejarte porque don Armando te va a botar como mierda a la calle. Ya lo sabes. Ajá, así te quiero ver dando besitos después a don Armando. Mira, te iba a decir una cosa. Me has quemado 4 pelucas en lo que va de mí. ¿Okay? Ah, sí. Lo que tienes que preocuparte es por el publiquito que tienes, que es una mierda de público, ¿sabes? No me empujes, nena. Dios santo, si ellos supieran como uno se estreña de nervios cada vez que uno va a salir a cantarle. La verdad es que yo no sé cómo te va a ir a ti, Manuela, porque a mí por lo menos me aplaudieron, pero con esa cara que tú tienes últimamente, mi amor, no creo ni que se tomen la molestia. No creo que se tomen la molestia ni en mirarte. Quírame los zapatos, nene. Ay, Dios mío, mira para allá, mira eso, mira. Me tienes los huevos que no tengo inflamados con tanto recuerdito que tienes ahí, nena. ¡Dios santo! ¿Y ves? ¡Ah! Ay, mira el osito, mira el osito. Ay, ciruela, ¿me la das? Ay, gracias. A ver si cago esta noche, porque tú sabes que me dijeron que las hormonas te hacían y que dañó los intestinos. Imagínate con todo lo que yo me he metido, nena. Por mí, quédatelas completitas, ¿eh? A Toño le encantaban las ciruelas, no quiero volver a verlas. Te voy a decir una cosa. Tú vuelves a mencionar a Toño, o el día que Toño aparezca aquí, yo voy a cagar, pero para arriba, para que le caiga todo encima al imbécil ese, nena. Te dije que ya está bueno, vete, que me vas a innovar, nene. Oye, Manuela, ¿tú no has pensado que quizás Toño tiene otra? Yo no sé, pero yo tú me iba haciendo de la idea, ¿sabes? ¿Y qué se supone que uno le diga una oferta como esa? ¿Que sí? Si es lo que estábamos esperando hace 6 meses. Supongo que Green estará feliz. Hasta que no caben sus zapatos. Y tú tampoco. Ahora, es bien importante que planifiquemos bien la fiesta. Yo quiero que esos gringos se emborrachen hasta que se arrastren. Oye, ¿y por qué no los invitamos a que vengan aquí a este lugar? Tú no dices que esto está tan de moda, ¿eh? Con Toño. ¿Quién eres tú, baby? Te he estado buscando desde las 7. ¿Dónde estabas metido? Coca, ¿tú sabes que los sábados yo tengo función? ¿Y tú no crees en teléfonos celulares? No. Acuérdate que yo soy una chica tradicional. Ay, mira, necesito verte. ¿Vas a estar ahí? Sí, ¿qué pasa? Ay, tengo un problema enorme, Manuela. Voy para allá. No te vayas a ir. Ok. Sí, que se le ofreció.
Menos mal que no tienes el vestidito ese. Si no le gusta, entonces, ¿para qué viene? ¿Y quién te va a cobrar la renta? Porque como no vas a pagarme, no me queda alternativa. Ya mañana me pagan. Mañana es domingo. La Biblia dice que el domingo no se trabaja. Voy a tener que esperar hasta el lunes para cobrarte. Porque yo siempre, siempre he seguido al pie de la letra lo que dice la Biblia. Me ves así, solterona, pero a flote. Si dice que no se trabaja, pues no trabajo. Vale. Nos vemos el lunes. ¿No me ha llegado correspondencia? No. Y dígale al cartero que no sea vago, por favor, que le eche sus cartas por debajo de su puerta. ¿Qué le cuesta? Sí, un vago es como todos hoy en día. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia sobre los vagos? Doña Rosa, ya son más de las 2 de la mañana. O sea, es domingo. Ya no se esfuercen ni trabajen en contarme más. Váyase a descansar. Está bien, es que no me di cuenta la hora que es. Como casi no duermo. El lunes entonces, ¿ah? Y te encargo la correspondencia. ¿Cómo jode la señora esta? ¿Sí? Ay, Manuelita, te necesito ahora. Me tienes que ayudar. ¿Qué pasa? Tengo un problema enorme. ¿Te están buscando? ¿Hiciste algo ilegal otra vez? Peor. Ay de ti si te orinaste en esto, ¿eh? Míralo bien. Ya lo vi. Pero no te preocupes. Mira, hacemos otro. De todas maneras, estas cosas fallan. Bueno, Manuel, di algo. Manuel, Manuela, 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 Manuelita. Y la boca se te queda en el mismo lugar, te lo juro. Mira, lo único que te diría si yo fuera Doña Rosa es que hoy es domingo. Y los domingos no se habla de amores. Ay, qué amor ni qué nada. Fue un polvo y se acabó. Pero jamás me espero una cosa así. ¡Menos! Se habla de sexo un día domingo. Y ya quítate esa chamarrita que con razón no la encontraba. Ándale. ¿Pero qué te pasa? ¿No me quieres ayudar? ¿Me voy? No, no, no. Ay, sorry, ya sabes cómo me pongo. Es que estoy deprimida, nada más. ¿Y yo? Ay, deja eso, niña, que estás preñada. No lo entiendes, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, te voy a decir algo, ¿eh? El Prince Charming que todas ustedes buscan desesperadamente alrededor del planeta. Perdón, pero es homosexual. en serio. Ustedes buscan a alguien que las escuche, que las entienda, que las mime, que les diga lo hermosas que están cuando amanecen, sin maquillaje, todas hinchadas. Que les diga, ay, pero qué hermosos zapatos. Combinan perfecto con la bolsa que escogiste. Que sepan distinguir cuando están en sus días y cuando están tranquilas. Y eso no lo hace un hombre, ¿eh? Los hombres no saben leer ni entre líneas. Apenas si saben distinguir entre los 3 colores básicos. Rojo, azul y amarillo, ¿eh? Para ellos el color urbano existe. Y olvídate del fuchsia, porque con ese sí se hacen bolas. Ay, yo me río contigo. Yo contigo. Ay, te quiero, baby. Dale, vírate. Pero a mí no me cepillas, que me estoy quedando calva. Sí, ya sé, ya sé. Voy a tener un hijo. Necesito que me ayude. ¿Y yo por qué? Porque te conozco desde hace mucho. Desde que llegaste de México te pusiste a barrer pelo en aquella peluquería. ¡Shh! ¡Cállate! Esos son mis inicios. Eso nadie los debe saber. Porque eres mi única amiga. Porque te puedes hacer pasar por mi amigo.
con mi novio. Decir algo, y escúchame bien, Coca. No puedes estarle brincando cuanto hombre se te ponga enfrente. Mírate en lo que terminas. ¿Dónde está el papá? No sé, se fue. Me dijo que era militar de la OTAN y que se iba el otro día a la guerra. Un militar. ¿Y le creíste? Al igual que tú crees que Toño va a volver. Toño sí va a volver. Contale que te pongas un traje, una corbata. ¿Qué? No, olvídalo, poliéster barato no va a tocar esta piel, mi amor. Manuela, ¿no tienes una corbata en el closet enorme que tienes allí? No, tengo un enorme tocado de plumas, hermoso. Si quieres me lo pongo, te bailo, lo que quieras, pero... La idea es que parezca mi novio, no mi hermana puta. ¿Tú piensas que tus papás se van a creer el cuento de que yo soy tu novio? ¿Pero y por qué no? Ay, ¿de dónde, Coca? Por favor. Si vas vestido como hombre, ¿por qué no? ¿Tú sí quieres tenerlo? Sí. Sí quiero. Quiero ser madre, Manuela. No puedo contar con más ninguna otra persona. Ayúdame. Acabo de tener una pesadilla horrible. Volví a tener ese sueño que he tenido desde que se fue. Pero esta vez yo avanzaba, sí, hacia el altar, con mi vestido hermoso, color perla. Yo me veía radiante, eso sí. Jamás voy a perder el estilo, por muy pesadilla que sea. Pero esta vez, y acompañado de alguien que yo sabía que era Toño, pero que no era Toño. Ya saben, como esta sensación que uno tiene en los sueños en donde alguien es ese alguien y uno sabe y está segura que es ese alguien, pero como que no es ese alguien. Y de repente llego y descubro que no es Toño. Ay, bendito. Coca, eso sí es una pesadilla. Y mira, Coca, yo te amo con todo mi corazón. Eres mi mejor amiga. Tú me has ayudado desde que yo llegué aquí. Pero una cosa es que seamos amigos y otra cosa es que tú me pidas que sea tu novio. No sé, Bra, ¿tú qué opinas? Tanto trabajo que me costó salir del closet para que ahora me tenga que casi, casi comprometer con mi mejor amiga. Ay, cabrón. Hasta de mis sueños ya te fuiste. Me llamo Manuela. Y soy codependiente. Mira, hay alguien preguntando del camerino por ti. ¿Qué tú haces aquí todavía sin vestirte? Estaba a punto de empezar. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú lo conoces? ¿Sí? A él, al que está en la segunda mesa. A ese, a este con cara de galán maduro. Se viene todos los días, chula. Anoche me aplaudió con un entusiasmo. Estás hecho todo una estrella. Bien mala, bien gorgeous. Dale, dale, ve a maquillarte, que estamos a punto de empezar. ¡Vamos, vamos! ¿Dijiste que alguien me está esperando en el camerino? Audacia, nena. Lo que tienes que tener es audacia. Mira, te pones un poquito de oscurito aquí. Mientras más oscurito te pongas, más elegante te vas a ver. Bueno, por lo menos eso me lo decía mi mamá siempre. Cuando me agarró cogiéndole los maquillajes cuando tenía 8 años, nena, imagínate. No le quedó otro remedio que darme un consejito. Mira, ¿y se irá a demorar mucho más la Manuela? Ay, nena, quién sabe, quizá. Esa nena está bien mal. ¿Tú te enteraste que Toño se le fue? Eres tú. ¿Pero y quién creías que era Toño? Pensé que te iba a ver más al rato en mi casa.
Ay, me siento muy mala tener que presionarte, Manuelita, pero no puedo seguir esperando. ¿Me vas a ayudar o no? ¿Ayudarla en qué? Estoy embarazada y Manuela tiene que ir a dar la cara. ¡Ay, Dios mío, Manuela! Manuela, con razón, Toño se te fue. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo... ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío, ahora sí! Ahora es que me cago, ahora es que me cago. ¿Y a esta qué le pasa? Pues andaba un poco estreñida, pero le traje unas ciruelillas y seguro ya le hicieron efecto. Ay, tú ves, por eso es que yo te quiero tanto, porque te gusta ayudar a la gente. No seas chantajista, niña. Pero ¿y por qué no me ayudas a mí? Ok. Voy a dejar salir al actor que hay en mí y te voy a ayudar. Gracias, Manuelito. Gracias. Hace tanto que nadie me abrazaba así. ¡Buenas noches! Bienvenidos a su casa. Esta es la casa de todos. Todos los que cuando el sol se oculta, sacan a pasear su sombra. Mira, así, ¿eh? Tú sabes lo que te estoy hablando, ¿verdad? No se preocupen, aquí estamos en familia. Y ahora vamos a presentar a la espectacular, a la más maravillosa. Ella es Manuela. ¡Aplaudan, coño! Dame un poco de eso. La culpa sabe a tus besos. Sí, de eso. De eso se trata esto. Yo te quiero. Más a darte menos. Yo soy un yo-yo. Y esto es un lío que me da frío. No te vayas tan pronto. Quédate un rato por si me mato. Y menos mal que no nos falta nada. ¿Qué pasa? ¿Qué tú te crees que yo soy? ¡Ay, maricón! Ayúdala. Doña Rosa. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Me está en la carta? No. Más bien venía a pedirle un favorcito. ¿Favorcito? ¿Qué pasa? ¿De casualidad usted sabe de alguien en el edificio que pudiera prestarme un traje y una corbata? Tú tenías que venir aquí a pagarme las rentas, no a pedirme favorcitos. Porque yo o cobro la renta o hago favores. Pero las dos cosas a la misma vez no puedo. Se lo juro que esta semana ahora sí me pagan. Es que tengo que hacerle un favorcito a una amiga. Ay, eso es lo malo de ser religiosa. Es que uno no le puede decir que no a nada. Las ganas que me dan de ser mala y quedarme con toda la limona del domingo. Pero vente, acompáñame, que te voy a ayudar. Vente, acompáñame. ¿Usted tiene una corbata? Acompáñame, vente, rápido. Hola. Perdón, doña, no quise interrumpirla. No sabía que estaba con una amiga. No, ella no es mi amiga. Yo soy Norma y soy su sobrina, pero tampoco soy su amiga. Y se vino a vivir conmigo porque el marido la dejó. ¿Eso?
Eso, sígalo repitiendo para que todo el edificio se entere. A ella le encanta mortificarme. Me dijo que esta casa huele a solterona. Pero claro, claro, mire la neura que usted tiene. Además se la pasa murmurando todo el tiempo como si fuera una loca. No, cállate, pero qué falta de respeto es esa. ¿Tú no sabes los 10 mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre. Usted es mi tía. Sí, pero eso aplica también a las tías, lo dice clarito. Además, se pasa quejándose que le duelen las piernas y está todo el día para arriba y para abajo por las escaleras. No, pero ¿y quién va a salir a cobrar la renta? Mire, yo puedo trabajar. ¿Tú? ¿Para qué? ¿Para robarme? Sí, porque el marido de ella le robaba y como las malas costumbres se pegan. ¿Ve eso? Usted se pasa burlándose del dolor ajeno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te lo enseñaron? Pero Dios santo, pero... Tú no sabes lo que es tenerle que soportar todas las noches pidiendo y llorando por los vivos y por los muertos también. ¿Y de casualidad también pide por mí? Tú eres el que se viste de mujer. ¿Sí? Ah, sí. Sí, pues ella pide por ti también. Ella tiene ropa del marido guardada aquí, ¿sabes? Yo lo sé. Porque la oigo llorar cuando abre el closet. Pero vete, búscale alguna ropa de Ramón. ¿Ves? No, no, lo de Ramón es sagrado. ¿Tú sabes lo que es tener una sobrina así en esta etapa de mi vida? Te digo que vayas a buscar una ropa, una camisa, un traje. ¿Tú tienes zapatos? Pues de hombre, hombre, ¿no? Pues unos zapatos también. Y no me digas que no, porque sé muy bien todo lo que trajiste de Ramón. No, si quiere también le traigo unos calzoncillos, ¿sabes? O dado el caso y la situación, unos panties le quedarían mejor, ¿verdad? Uy, por fin, que Dios escuchó mis rezos. Mira qué le he pedido, verte así, vestido de hombre, hombre, como tiene que ser. ¿Y no se cansa de rezar todas las noches lo mismo? No, al contrario, eso es lo que me mantiene viva. Saberme que estoy bien para rezar por todos los que me rodean. Y así siento que me necesitan. Pues siga pidiendo por mí, doña Rosa, por favor. Necesito tanta ayuda. Hecho, hecho. Pero tú, pendiente de mi correspondencia, ¿eh? La que pronto estaba por llegarme una carta. Oiga, ¿y esa cartilla? ¿Es de algún novio por ahí? Yo estaba joven, jovencita, y él prometió volver por mí. Pero me dijo que antes me iba a mandar una carta para que yo estuviera lista esperándolo. ¿Y usted lo sigue esperando? Sí. ¡Ramón! ¡Ay, ay, Ramón, viniste por mí! Niña, pero ponte esos espejuelos. Ay, es que ciega. No digo yo, esta parte de la familia no vale mucho. ¡Ponte los espejuelos! Mira mucho, capaz que me declaran de este mano. Cállate. Otra broma de esas si te dejo plantada como novia del pueblo. ¿Quién es Coca? Llegó Scott, papá. Okay. ¿Quién es Scott? Te llamas Scott, por si acaso. Scott. Oye, tu papá tiene voz de mal chaván, ¿eh? Manuela, por favor, que no se te noten las plumas. ¿Ok? Y ahora vente. Scott. ¿Tú me estás usando el lipstick, verdad? Papá. Este es mi novio Scott. Scott, este es mi papá Germán. ¿Qué tal, Scott? Es un verdadero placer. ¿Mm? Scott le trajo flores a mami, que está en el cuarto, pero ya mismo viene. Me sorprendió mucho que Coca me dijera que hoy venía para acá su nuevo novio. Es que nos conocimos hace poco. ¿Y a qué te dedicas? Es militar. Ah, militar. Yo tengo muchas amistades militares. Pues, Scott pertenece a las Fuerzas Internacionales de la OTAN. Mm. ¿Y ya perteneces a algún comando? Scott. ¿Qué?
que si perteneces a algún comando de la OTAN. ¿Quién? Hasta ahora está trabajando en el Ministerio de Defensa, pero ya la próxima semana se me va a parir. Ah, están hablando de mí. Sí, claro. ¿Claro qué? Pues, de lo que estamos hablando. Claro que sí. ¿Qué te sirvo? Un Cosmopolitan, por favor. Y si se puede con una paragüita de papel en el borde, está perfecto. Es que aparte las colecciono. Yo siempre pensé que los militares tomaban algo un poquito más fuerte. Lo que pasa es que Scott no es el prototipo del militar clásico. Sí, ya veo. Pues, secretos en reuniones de mala educación. Esta es mi mamá, Margarita. Ay, mamá, este es encantada. Mi novio Scott. Nada. Aquí tienes un militar de la OTAN que toma Cosmopolitan. ¿Y qué? A mí también me gustan. Salud. Chichi. Pero no tengo paragüitas de papel. Scott le trajo flores a mami. ¡Qué lindas! Gracias. Ay, a ver si iluminan mi dormitorio, que siempre es tan deprimente. Si abrieras las cortinas y entrara la luz, no fuera tan deprimente. Ay, pero hay un problema, porque si entra la luz, te ves en el espejo. Yo ahorita regreso, voy a ir al baño. Sí, el Cosmopolitan es diurético. A veces. Y yo voy a mostrarle dónde está el baño. Ay, me gusta. Tiene ojos lindos. ¿Qué te pasa? ¡Concéntrate! ¿Qué? ¿Lo dices por lo del Cosmo? Perdóname, baby, se me salió. Miri, ¿qué te pasa con papi? ¿Por qué lo estás mirando así? Pues resulta que tu papi frecuenta el club donde yo trabajo. Y así como un día me aplaude como si yo fuera una diosa, resulta que el otro día me tiró delante de todos y me llamó maricón. ¿Pero te reconoció? No. ¿Cómo crees? En el escenario yo me veo espectacular, no ando con estas fachas. Ay, te veo muy bien. Perdónalo, por favor. Lo perdona. Ay, está bien. Me voy a quedar con el aplauso. Es lo único que verdaderamente se te queda en el corazón. Enfócate, Manuela. Que me daste de por medio. ¿Ok? Y deja de coquetearle a papi. Yes, sir. Gracias, Sonia. Let's pray. ¿Tú no rezas, Scott? Sí, claro. Pero es que yo lo hago antes de dormirme. Es que es lo único que me mantiene vivo. Saberme con fuerzas para seguir pidiendo por todos los que me rodean. Así por lo menos siento que todavía me necesitan. ¡Ay, qué hermoso! ¡Bravo! Sabias palabras de un militar. De un hombre que ha coqueteado con la muerte. Me gusta eso, lo del coqueteo. Bueno, ya que estamos en confianza, me gustaría saber qué planes tú y mi hija tienen en mente. Pues, en realidad, yo le pedí a Scott que viniera porque tenemos algo muy serio que decirle. ¡Ay, se casan! No. No, Scott se va la próxima semana a la guerra. ¿Y a qué guerra? Ay, es otra más de esas donde hay balas y tanques, pff, ya sabe. Ay, sí. Así son todas. Una carnicería inútil. Por favor, no empieces. ¿A dónde te mandan? Lejos. ¿A dónde? A Irak. Irak. Pero no vinimos a hablar de guerras. Dile, Scott. ¿Por qué yo? Porque eres el padre del hijo. ¿Qué hijo? El que estoy esperando. ¿Tú escuchaste lo que ella acaba de decir? No. Yo no voy a deprimirme más de lo que estoy. ¿Qué tú quieres decir?
que Scott y yo vamos a tener un hijo. ¡Estoy embarazada! ¡Pero ya me hiciste abuela! Manuela, soy yo la faraona. Muérete, nena. Me lié un macho. Ay, está de comérselo. Bueno, de hecho, ya me lo comí. Ay, nos flechamos, así con las películas. Te vas a cagar cuando lo veas, mujer. Chao. ¿Es usted otra vez? Sí, ¿no me ha llegado carta? ¡No! Y cuando le llegue esa maldita carta, yo misma se la voy a dejar en su puerta. Pero mientras, deje de estar jodiendo, señora, por favor. Ah, oh, no. No, discúlpeme, doña Rosa. No, es que a mí nunca nadie me había hablado así. Nadie, nadie, ni mi sobrina. Perdón, es que he tenido unos días fatales, pero mire, si quiere pase, le invito un cafecito o algo para que me perdone. Un té mejor. Ok, va. Entre. Con un poquito de ron, si no es mucha molestia. Es lo único que me quita el hipo cuando lloro. Oye, para tú ser hombre tienes la casa bastante ordenada. Digo, lo de hombre es un decir. Es que como tú tienes un poquito de hombre y un poquito de mujer, pues mientras una parte ordena, la otra desordena. Ay, yo no entiendo estas situaciones modernas. Que la gente es hombre-hombre o mujer-mujer. Bueno, ¿se puede? Ah, sí. Bueno, depende de quién sea. El futuro suegro de Scott. Aquí no sabemos quién es usted ni quién es Scott. Ay, pues perdone, yo buscaba el número 8. Sí, pero aquí es el número 8, este es, sí. ¿Y no vive ningún Scott? No, aquí el que vive es Manuel. Le preparé un té de 7 flores delicioso. ¿Y ella? El señor Scott se encuentra en su habitación. Ay, ¿quién es Scott? ¿Y usted trabaja aquí vestida así? Bueno, pues dígale que quiero hablar con él, que es un asunto muy grave. Permiso. Yo no tenía la menor idea de que aquí vivía Scott. Bueno, como siempre, soy la última en enterarme de todo. Siempre pensé que en la casa de los militares las paredes estaban llenas de medallas y banderas. Así mismo es. Porque el marido de mi sobrina es militar y tiene una pared llena de medallas. Y fue a una guerra y volvió vivo. Sí, pero aquí no hay medallas. Ah, no, lo que pasa es que Manuel no ha ido a la guerra. Digo, que sepa yo. Porque últimamente me doy cuenta que en verdad no sé mucho de él. ¿Por casualidad el marido de su sobrina tomaba Cosmopolitan con paragüitas de papel en el borde? No sé. Él la dejó a ella, la dejó porque se consiguió otra. Don Germán, pero qué sorpresa. La muchacha que me ayuda con la limpieza me dijo que usted quería verme. ¿Quién? ¿Cuál? Vengo a disculparme contigo por lo de ayer y hablar contigo seriamente. Vaya madrazo que me puso. Sí, así que Scott, me disculpas. ¿Pero cómo Scott? Si es Manuel. En el ejército me conocen como Scott. ¿Pero quién diablos es esta señora? Pues, prácticamente se puede decir que es mi mamá. Señora, por favor, perdóneme.
Pero nadie nos presentó como es debido. Sí, verdad, lo mismo digo yo. Oye, ¿no nos dijiste que vivías con tu mamá? ¿Qué es eso que tú tienes en los ojos? Ya sabes, de esos protectores nuevos que ponen en el ejército para protegernos de las arenas del Sahara. Ah, ya. Bueno, el hecho de que vives con tu madre cambia todo. Así que, señora, me gustaría sentarme con usted a hablar civilizadamente sobre nuestro nieto. Yo encantada. Aunque no sé de cuál nieto, pero... La situación es simple. Su hijo Scott... Manuel. Bueno, su hijo Scott Manuel embarazó a mi hija. ¿Y tú también puedes hacer eso? Señora, y usted mejor que nadie sabe cuál es la única manera de reparar ese daño y esa mancha familiar. Sí, claro, casándolo. ¿Se puede callar de una buena vez? Este no es su problema. Oye, no le hables así a tu madre. Este también es su problema. Muy bien dicho, así se habla. Muchas gracias. Ya yo hablé con mi hija Coca y ella está dispuesta a casarse contigo. Yo quiero un padre para mi nieto y un apellido para mi nieto. Lo siento, pero yo la próxima semana me pienso ir a Irak. ¿De verdad? Yo no sabía. Le digo, yo soy la última en enterarme de todo. Bueno, pues ni modo. Se casan antes que él se vaya. No, es que no lo entiende. Yo no puedo casarme. Pues sí que te vas a casar. Y te vas a casar como debe ser. Porque yo le he pedido tanto a Dios que lo lleve por el camino del bien, que lo haga razonar. Y ahora veo que Dios escuchó mis ruegos. Tu madre es una mujer encantadora. Te ama a pesar de todas las cosas. Yo no me voy a casar. No me voy a casar con Coca. Mira, esto es sencillo. Oye. O te casas con mi hija, o llamo a la policía militar para que te arreste. Ah, no, un momentito. Con amenazas no, porque Manuelito se va a casar como todo hombre normal debe hacer. Y de eso me encargo yo. Corta. ¿Qué? ¿Qué pasó, Manuela? Lo siento, perdón, no estoy concentrada, no puedo. Búscate el agüita de los nervios. Avanza, nene, busca el agua de los nervios para darle. Manuela, ven, tómate esto. Esto te va a servir, toma. Manuela, toma, tómate esto. ¿Qué? Tómatelo, que esto te va a ayudar. Tómatelo, vamos. Yo sé, sabe malo con cojones, pero es buenísimo, te ayuda, te digo, si yo me tomo 7 de esos al día, mira cómo yo estoy sabrosa. Paga Cuba, tú no te puedes ir así, el desayuno no se ha acabado. Claro que puedo, si no sabes que no estoy concentrada, no me siento bien, esta noche no voy a actuar. Pero tú estás mala. Don Armando se va a endiablar. ¡Don Armando, me vale madres! Dile que me morí de parto, que me enterraron. De hecho, creo que eso es verdad. Vale, madre. Dios, me da una pena. Y además de todo, como que se le han venido los años encima, ¿verdad? Viene, vamos a acabar esto ya, llevamos un rato. Viene, ya está, bueno, te tienes que arreglar la camina. Avanza, que tenemos que seguir con esto. Llámate a Sonela, la cromañona, a ver si puede venir a bailar hoy. ¿Tú crees que a mí me gusta que me den bochornos? Si lo que querías era que regresara aquí. Muy bien. Ya lo conseguiste. Aquí estoy. Aquí me tienes. ¿Hasta cuándo voy a decir sí? Cuando quiero decir que no.
Doña Rosa tiene mucha fe en ti. Por algo será. Ayúdame. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué hago? Cásate conmigo. ¿Qué haces aquí? Te seguí del club. ¿Te das cuenta del lío en el que me metiste? A tu papá yo ya le aguanté un insulto, un golpe, pero ahora fue a mi casa y no lo corrí nada más para no echarte de cabeza. Pero a mí este juego ya no me está gustando. ¿Quiere que nos casemos? Si existe el divorcio, Manuela. ¿Hasta cuándo te vas a hacer responsable, niña? Ve y busca al papá del niño y resuélvelo todo con él. Ya te dije que se fue lejos. Y no quiero que sea el padre de mi hijo. Siempre está pensando en medallas y guerra. Si yo me caso, voy a recibir una buena cantidad de dinero. Este no es un asunto de dinero, Coca. No me ofendas, por favor. Empezar a escribir esta carta no ha sido nada fácil. Cuando te dejé de ver, pensé que todo se me venía abajo, que ya nada tenía sentido para mí. Y fue entonces cuando comencé a soñar contigo. Ahora que se partió la cuerda entre mi corazón, avanzábamos hacia el altar para casarnos. Ahora que se abrió la herida, para vivir juntos en la eternidad. Y ahora creo que comprendo la verdad. Lo nuestro se acabó. Sin respiración. Para siempre. Ahora que todo se rompió. ¡Quédate quieto! Ya, a ver, espera. Por lo menos la chaqueta de Ramón sirvió de algo. Aunque tuve que acomodarla y ajustarla porque te quedaba enorme. Quédate quieto. ¡Qué guapo! Tu suegro no se lo va a creer cuando te vea vestido así. ¿Lo sientes cómodo? No. Ya quítamelo, que me tengo que ir a trabajar. Pero es que me diste toda la ropa para saber que te queda bien. Te casas en 3 días. Ay, sí, ya, no me lo repita cada 5 minutos, ya lo sé. Está bien. Pero bueno, me tengo que ir al club. Está bien, te la puedes quitar. Voy a buscar una caja para guardarlo para que no se arrugue, ¿eh? Espérame aquí. Está loca. Nena, esto que tú me acabas de contar, con razón el marido la dejó. A mí me dio lástima. Te juro que me deprimí de ver las ganas que tenía de que yo fuera su marido. Estaba como un animal. Ay, nena, es que así somos las mujeres intensas. ¿Qué pasa, Faraona? ¿Por qué hay tanta amargura a nuestro alrededor, eh? Sí. A mí se me va Toño. A Coca se le va su amante quién sabe a dónde. Vaya, mi casera lleva años esperando que alguien le escriba. Y su sobrina ve cómo se pone. Ay, nena, aquí la única feliz soy yo.
estar este ladito aquí. A ver si está. Sí. ¿Y tú qué miras? Yo se los advertí. Pero ustedes no me quisieron hacer caso. No, qué sé yo. Don Armando es un histérico. Y hacía rato les tenía, mira, el ojo echado. La gota que colmó la copa fue tu diarrea. Así que se supone que yo soy la que me cagan en el escenario, nene. Y contigo. Contigo te endiabló porque decidiste no actuar ayer. ¿Tú lo viste la carita que tiene? Mira el golpe que tiene en la cara. No jodas, Arturo. Dile a don Armando que después hablamos con él, explicamos todo. No va a pasar nada. Está bien, ahí no se nota. Bueno, ¿qué carajos pasa, eh? ¡Ya! ¡Dilo de una buena vez! Don Armando me envió a mí a despedirla a ustedes. ¿El qué? No. No, él no puede hacer eso. Porque yo soy el alma de este espectáculo y yo soy una diva y él no puede hacerme eso a mí. No. ¿Se los dije o no se los dije? Yo se los dije. ¡Se los dije! Pero ustedes no me quisieron hacer caso. ¿Dónde está este nene? ¿Dónde está metido este nene? Siempre está aquí, ahora se desaparece. Yo no sé qué yo voy a hacer cuando mi novio se entere de que yo estoy sin trabajo, se va a morir. Entonces, ¿tú mantienes a tu novio? Ay, Manuelita, no me preguntes eso. Dime, ¿tu novio trabaja? Sí. ¿Y te quiere? Claro que sí. Bueno, pues entonces ahora le va a tocar a él mantenerte a ti. Chula, hoy por ti, mañana por mí. ¿Y quién te va a mantener a ti? Porque tú no tienes a nadie. Nos vemos en mi boda. Sí, voy con mi novio. ¿Te molesta? No. ¡Manuelita! Manuelita, tú te vas a ir sin despedirte de una vieja amiga. Gracias por todo, Gustavo. Ay, nena. Qué jodidas estamos. Show te quedó mega chido aquello para papel. Oiga, Manuel Scott sabe. No, y no creo que le guste. Porque mi yerno es un militar, un servidor público. Y no creo que le agrade que lo atienda a una persona como usted, una cabaretera. No se preocupe, no me va a volver a ver. La despidió. ¿Ah? Me alegro. No se preocupe, porque mujeres como tú consiguen trabajo donde quiera. Y si no consiguen trabajo, mira, está en la esquina. ¡Vaya, ese carajo! ¡Necesito la carta! ¿Qué carta? La carta. ¡Ay,
ya. ¡Qué, señora! Fotitos. Adiós, adiós, adiós. 100 años de soledad. No, con 2 meses es más que suficiente. La isla del tesoro. Si me llamabas, tesoro, Pablo Neruda. Bueno, este sí me gusta, es buen escritor. Te quiero. Yo a ti, ya no. Brad Pitt, gracias por todo, de verdad. Dejó la puerta abierta. Doña Rosa. ¿A que no sabe qué me pasó? El... Doña Rosa. Doña. ¡Hey! ¿Entra tú en el pasillo? No, 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 no. Se me quemó la casa. ¿Qué? Nena, pero ya le apagué. Javi, ven. Y Rosa lo sabe. Doña Rosa se murió. Titi. Titi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa a ustedes? ¿Y a ti qué te pasa? Que pareces un bombero acabando de salir de un incendio. ¡Ah! Él me dijo que usted estaba muerta. ¿Muerta? Yo no. De tanto llorar me quedé dormida. Pero si esta carta no me mató, ya nada va a poder hacerlo. Doña Rosa, esa carta es mía. No, esta es la carta mía. Si tú mismo me la entregaste. ¿Qué carta? No, esa carta yo la escribí. Si quieres, se la recito. Mire, empezar a escribir esta carta no ha sido nada fácil. Cuando te dejé de ver, pensé que todo se me venía mira, abajo. Mira, esta carta es privada y tú no tenías derecho a abrirla y a leerla. Es que yo no la abrí. Yo la escribí, pero usted pensó que era suya. ¿Y entonces? No se ponga triste. Por lo menos tiene esperanza de que su novio le escriba todavía. Pues no. Yo no quiero seguir esperando el amor. ¿Después de tantos años? ¿Y de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Me sirvió para darme cuenta que estoy esperando algo que me va a hacer feliz y lo que hace es arruinarme la vida. Todo no la quiero. Ya me siento más liviana. Es como que me quitó un peso de encima. ¿Sabe qué, doña? Tiene toda la razón. Hasta yo me siento más liviana ahora. Así mañana te casas livianito. ¿Mañana? ¿Qué? ¿Ya lo habías olvidado?
pensé que vendrías con tu madre. No sé, a lo mejor ella querría opinar sobre la decoración. No, ni se apure. Ella va a estar feliz. Esto parece como... como la boda de una princesa. Es lo que siempre quise. Digo, me está costando ojo y medio y seguramente voy a estar 5 años pagando esta deuda, pero lo importante es que se casa mi princesa. Pues a mí me resulta algo excesivo, la verdad. Manuela, digo, Manuel, llegaste tan temprano. Pero así es que ustedes se saludan y son casi matrimonio. No, todavía no estamos casados. Vamos, hombre, dale un beso a tu mujer. Ay, yo también estaba nervioso el día de mi boda. Si le hubiese hecho caso a mis sentimientos. Papi. Está bien, está bien. Perdóname, pero ¿para qué recordar fracasos? ¿Y Margarita? En su cuarto. Creo que sí debe haber llegado un poco más tarde, ¿verdad? No, no, no te vayas ahí. Pero ¿cómo se va a ir si es su boda? Por eso. Yo voy a revisar a ver cómo está todo, porque si el patrón no está pendiente a los empleados, aflora la mediocridad. Con permiso. ¡Tachi! Pues sí, creías que te iba a abandonar. Bien, ¿dónde está mi camerino? El cuarto está en el segundo piso. Gracias, Manuel. Scott Manuel. Andaba buscando el baño. El baño de las visitas está abajo, al lado de la puerta de entrada. Gracias. Ay, pero qué digo, si ya tú no eres una visita en esta casa, ya eres parte de la familia. En rigor todavía no. Pero solamente faltan 2 horas. Ay, los militares. Siempre tan puntillosos, ¿verdad? Ese es el baño, la primera puerta. ¡Manuel Scott! ¡Manuel Scott! ¡Manuel Scott! ¡Manuel Scott! ¿Qué te pasa? Nada, estaba viendo el vestido. Es una chulada, de verdad. Claro, es caro. Seguramente haría feliz a cualquier persona. ¿Perdón? Mujer. Ah, claro, claro. Tengo algo para ti. Mira. ¿No es una joya? ¿Eso? Sí. Mi primer arma. Mi primer amor. Mi compañera.
La compré cuando tenía 18 años. Estaba solicitando entrada a una academia militar, pero tuve un accidente. Me fracturé una pierna y por eso me rechazaron. Pero fue por eso que me rechazaron. Es que son muy estrictos, ¿verdad? Sí, muy estrictos. Pero eso me gusta. Toma, quiero que la uses en la ceremonia. Me harías muy orgulloso. Toma. ¡Agárrala! ¿Y bien? ¿Qué me dices? ¡Ven, ven! Coca, ¿alguna vez te conté del día de mi boda? No, que yo me acuerde. Me casé sin estar enamorada de tu padre. Pero papi había decidido que Germán era el marido ideal para su hija. ¿Y lo era? No lo sé. Ay, mami. El matrimonio para mí se convirtió en una fiesta lejana. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque yo sé que tú eres una mujer inteligente. No hagas como yo. No vayas a echar por la borda tu vida casándote con una persona que no amas. Ay, mi amor, pero no llores. Coca, no llores. Se te va a correr el maquillaje. Aquí vamos tarde. O como usted no me hace caso. Porque la verdad es que usted nunca me hace caso. ¡Ay, qué cruz, Dios santo! ¿Qué cruz? Que yo nunca he visto una persona que se tarde más que una novia en una boda. Pero a mí nunca se me había casado un hijo. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo si usted no tiene hijo? Y ni a mi boda fue tan bonita ni tan arreglada. Ay. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Qué hace? Llamar un taxi. Bueno, pero a ti hay que explicártelo todo. Sí, hay que explicármelo todo porque yo quiero saber con qué dinero usted va a pagar ese taxi. ¿Usted sabe lo lejos que nosotras vamos? Ah. ¡Taxi! ¡Taxi! Yo le estorbo. No me estorbas nada, pero ¿qué? ¿Pero qué, Crullo? Tengo contigo. ¿Qué le pasa? Déjame montarme tranquila. Eso. Te quejas de llamar un taxi, pero eres la primera en subirte. ¿Cómo se nota que tu marido nunca te sacó a pasear a ningún sitio? ¿A dónde van estas dos jóvenes tan elegantes? Es raro que la mamá de Manuel Scott no ha llegado. Se supone que esté aquí recibiendo los invitados como corresponde, si no empiezan los comentarios. Yo creo que este matrimonio va a estar lleno de comentarios. ¿Y se puede saber qué tú quieres decir con eso? Bueno, a la gente siempre le gusta hablar mal de los demás. No es lo que tú haces siempre. ¡Hola, Herman! Mr. Green, Mr. y Mrs. Green, saludos. Margarita, él es Paul Green, mi nuevo socio. My pleasure. Ay, qué lástima que yo no pueda decir lo mismo. Los gringos nunca me han caído bien. Excuse me? Que ustedes lo hacen bien. From Texas, los de Texas, right? From Texas, yes, sir, Bob. We're from Texas, just like George Bush. Hija, sweetie. ¿Todavía quieres hacer esto? Sí. Yo te lo prometí. Y cuando Manuela promete ayudar a una amiga, jamás, escúchame bien, jamás, pase lo que pase, la va a abandonar. Gracias, Manuelita. Y perdóname, ¿verdad? Shh. Toño es un pendejo.
sabe lo que perdió. No vamos a ponernos a llorar en moda, se nos corre el maquillaje, ¿no? Más bien vamos a disfrutarlo. Sí. De todos modos, jamás vamos a volver a estar así. Nunca. Te lo aseguro. Te ves hermosa. Gracias. Hermosa. ¡Súper! Está re bien. Termine la sociedad conmigo por culpa del comentario ese que tú hiciste. Yo te juro, Margarita. Ay, no sea dramático. Explícale que estoy pasando por una etapa de depresión, hipocondrismo y frigidez. Es así como siempre te refieres a mí. ¿De dónde tú te crees que salen los chavos para todo esto, ah? ¿Del gringo? Hola. Hola, yo soy la faraona. ¿Cómo estás? Hola, encantada. Yo soy compañera de trabajo de Manuela. Hola. O sea, de la rama femenina del ejército. ¿Eso dijo él de su trabajo? Bueno, él es militar, ¿no? Ay, Dios mío, la loca. Sí. ¿Perdón? Ah, sí. Oye, nena, ahora que yo te estoy mirando, yo como que te he visto a ti en alguna parte. No. Oh, sí. No. ¿De dónde sería? Pueden pasar. ¡Del club! ¡Del club! Nena, si tú te pasas sentado en el público todo el tiempo allí. No. ¡Ay, no. Dios mío! Pero qué casualidad, ¿verdad? Es como decía mi abuela, que este mundo es un pañuelo. Yo le voy a avisar a Coca para ver si empezamos esto ya. Ay, nena, me encanta tu casa. Tienes una casa bella, 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 bella. Gracias, adelante. Tenemos el mismo gusto tú y yo. Adelante. Traje una compañerita, ¿no te molesta? No, para nada. Ay, qué bueno. Te vamos a sentar, no me voy a ver al sencilla. Chicas, nena me está pisando. El centro de flores es mío. Mamá, I'm sorry. La casa está fierce, mamá. Usted está equivocada, ¿sabe? Porque a mí Ramón siempre se acaba a pasear. Ay, me lo has dicho más de 15 veces, no digo yo. Esta parte de la familia no vale mucho. ¿Y usted es casado? No, señora. Yo soy viudo. Ay, y llevo todos estos años esperando que alguien me... ¿Me qué? Me haga vivir, me haga vibrar, me haga sentir. Y no quisiera seguir esperando. Ay, hábleme a mí de esperar. Le voy a dar mi número por si acaso necesita algo, pues. Me llama. Ay, gracias. Alipio. Ay, Alipio. Gracias. Qué muchacha tan hermosa. Gracias, padre. Mi trabajo me ha costado, ¿eh? Me refiero a la novia. Bueno, ella también es hermosa. Ay, siempre le envidié ese cutis. Thank you.
Ramón. Ramón, Ramón, ¿dónde está Ramón? Pero tú vas a seguir viendo a Ramón en todas partes. ¿Se puede saber cuándo volviste de Irak? ¿Pero quién es ese tipo? El padre del hijo que estoy esperando. Ese sí es Ramón. ¿Dónde? ¿Dónde? Espérame, espérame. ¿Se puede saber por qué te están gritando tanto a ti? Mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy. ¿Cómo que te vas? Oye, qué desgraciado. Entonces esta fue la perra por la que tú me abandonaste. Perdóname, ¿a quién tú le estás diciendo perra? Y para colmo, a ella sí le haces un hijo, ¿verdad? A ella sí, pero a mí no, que soy tu esposa. ¿Estás casado? Oh, te juro que nunca me dijo que estaba casado. ¿Pero qué te va a decir si mirale la cara de mentiroso que tiene? Me dijiste que eras soltero, infeliz y que el otro día te ibas para Irak. Sí, bueno, eso sí es cierto, ¿sabes? Él sí iba a Irak, pero de todas maneras estaba casado conmigo cuando se lo llevaron para allá. Nos engañaste a todas, ¿no? ¡Está bueno, ya está bueno! ¡Se callan la boca a las dos! ¡Le llega la cara de Dios! ¿Y esto qué es? ¿Ahora también te estás tirando una draga? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos porque yo no soy ninguna draga. Yo soy una mujer. Yo estoy operada. Ahora, si vamos a hablar de engaños, ¿qué me dicen de la Manuela que se viste y no está operada? Que a mí me dan pánico las agujas. Ese es mi uniforme. Sí, pero doña Rosa fue la que me lo dio. Yo no tengo nada que ver. Bueno, como pensábamos que no te íbamos a volver a ver más. Desgraciado, pero de esta no te libras, ¿sabes? Te voy a caer encima. Déjamelo a mí. Dale. ¡Atrás! ¡Juro que dispara! Yo sabía que la guerra lo habían trastornado. Tranquilos, que el arma no está cargada. ¡No me hagan caso! ¡Está cargada! ¿Quién tú te crees que eres? Amenazando a mi familia, a mis amigos. Eres un maricón. Más que se iba a casar contigo. ¡No se mueva a nadie! ¡Mira, desgraciado! Ya, dame acá. ¿Dónde estoy? Tú no hiciste nada. Coca me contó toda la verdad esta mañana. Y tengo que decirte que lo que hiciste merece un premio. Coca y yo solo somos buenas amigas. Gracias. Muchas gracias. Mr. Green, I'm terribly sorry for everything that happened today. Please... Listen, bud. I'll tell you what. Don't call me. I'll call you. We're out of here, sweetie. But Mr. Green... Devuélveme mi arma. ¿Y por qué? Ahora es que estoy empezando a divertirme. No, Margarita. No. No te ves nada bien de este lado de la pistola. Por favor, Margarita. No, Margarita, por favor. Tú no vales ni siquiera una bala. Ahora sí voy a necesitar reconstrucción facial completa. Me traje esto. Tú sabes que yo lo compré pensando en ti. Total, yo no uso blanco. Gracias. Una monedita. Gracias. Eres mi héroe. Heroína. La boca no se te cae, te lo juro.
Te quiero. Súper. Nos vemos después. Show. Este podría ser el video de la noche número bla, 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 en la historia de una mujer sola y desesperada en busca del amor. Pero esa historia se acabó. Es muy curioso. Hay varios momentos en la vida que de verdad parecen una desgracia. En donde el corazón te está sangrando y tienes ganas de aventarlo a otro lado. En donde sientes que el universo te va a succionar como una hormiguita. En donde tienes muchísimo miedo. Y ya que pasa el susto, te das cuenta. Ay, te das cuenta de que era la forma que tenía la vida para darte unos buenos cachetadones para que reaccionaras, para que volvieras a abrir los ojos, para que te dieras cuenta de quién eres y descubrieras cosas en ti que ni siquiera sabías. Pero ¿saben qué fue lo mejor de todo? Que después de ese disparo, pareciera que la imagen de Toño se deshizo. Y que finalmente pude ver la realidad. Que finalmente pude meterme en ese elevador en donde las puertas se cerraban y yo viajaba hacia donde se me diera la gana. Y ahora me doy cuenta de que soy libre. Así que si tú, mi reina, estás azotada en el suelo por un hombre, ya olvídalo, por favor. Hay cosas mucho más interesantes que ver. Como verte a ti. Espejito, espejito. Dime quién es la más bonita de todas. ¡Ay, yo! Manuelita, que ya no dependo de nadie, dependo de mí. Y miren, el que espera, desespera. Y a mí, perdón, pero ya no me va bien la cara de desesperada. Divina me veo ahora, ¿o no? Me
Linda fiesta. Mucho brillo, muchos colores, mucho lío. ¿Eh? ¿Y quién se queda a limpiar? ¿Ah? ¿Hay alguien que me va a ayudar a limpiar aquí? ¿Quién se queda limpiando? La linda. ¿Eh? Yo, la linda. Carajo, si hubiese sabido que... Carajo, me quedaba en la escuela. Me fugo por el oeste sin valor para cantar. Un agujero de sangre y la rabia por detrás. Ay, 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 ay. Voy contenta y con vergüenza. Ya tu espada no me entra. Velocidad de mi mano, mediante su condición, el sonido es un misterio, me atraviesa con color, direcciones impartidas, me picaron en esta boda fue una mierda, mi amor. Que come, hasta que no se acabe toda esta vaina, yo no me voy de aquí, olvídate de eso. ¡Hey, montame ahí! Tú eres buen diente, caballero. Hijo mío, ¿dónde está el vino? El vino. No sé, maní. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Este, bro, estamos. Padre bojachón. Y se vienen con este material, papaja, se quedan síncope, me traen palabras, me quitan la voz, me inyectan el fil y me traen la babilla, y me montan en viajes a España, me dañan con tanto anhelo, tanto pasado, ya antes futuros ingratos, lo que no es trato es maltrato, mundo mundial vamos a celebrar, acelerados a los boricuas, que conste, que tengo el corazón colonizado entre Berlín, Sao Paulo, Río y La Habana, Varna y la Gran Manzana, y Euskal Herria, la maravilla. Y en la mirilla tantas otras cosas bellas, las gracias me las comí, gora mi pano. Y alabao sea mi pai, familia, mami a chamín y lia, escuchen cesta. Mami a chamín y lia, escuchen cesta. Si te creías que yo no venía, aquí me tienen la melodía, lo aló.
triunfa de Yari, Yarimir, Yarimir. Negativo es todo cuando empiezo el día, que cuando acaba brilla. Viva la vida si estoy en la quilla. Viva la vida si estoy en la quilla.